Aquí tengo un arroz. Ya tengo cociendo pollo. Voy a hacer un mole, chicos. Y aquí tengo tomate. Este tomate se lo voy a aventar al arroz ahorita cuando ya esté. Aquí ya tengo el mole. Le eché mole, la cebolla, pedazo de cebolla, pedazo de cilantro. No, cebolla, cilantro no. Ajo, pimienta. Y el caldo de pollo es lo que le aventé. So, vamos a molerlo, chicos. Le voy a poner esta garra porque como queda está poquito caliente el caldo, no voy a hacer que salte caldo y caiga. Y aquí se me olvidó decirles que ya tengo harina con agua. Esa ya lo voy a aventar aquí con la con o sea con la con el pollito este. Y vamos a ver, chicos. Me quedó, chicos. Déjenme darle otra pasadita. Pues así quedó mi pollo con masita. Y acá ya está hirviendo el mole. Así quedó mi mole, chicos. Este mole ya está, ya le pagué. Y acá tengo el arroz. Y esto ya va a estar, chicos. Son las 1:07. Me voy a meter a bañar porque a las 2 me voy a ir por mi güero. Sale a las 3:30. Y me gusta estar 1 hora y media antes para ser una de las primeras, chicos. Aquí les dejo el mole. Ahora me toca lavar. Tengo que lavar todas estas vasijas, chicos. Ya iba a lavar ahorita estas. Y ahora me toca lavar todas estas. Solo las vemos, chicos. Chicos, así quedó mi mole con arroz y papa. Ahorita voy a sacar la salsa para comérmela con salsa. Y con una tortilla, chicos. Aquí está mi tortilla. Nomás una, chicos. Es carne molida. Ah. ¿Qué me estás preguntando, Lupito? ¿Qué se va a hacer taco? No, no va a ser Taco Bell. Ya sabía que Voy era a carne. hacer flautas, guys. Y anda viendo por qué saqué la carne. Me está diciendo que voy a hacer de comer. Son las 8:52, no, las 8:30. Y me dice que qué voy a hacer de comer. So, ahorita yo no voy a hacer de comer, voy a hacer hasta las 12. No hay nada que comer, No hay nada que comer. No hay nada que comer. O sea, me estás dando a entender que te haga de almorzar. ¿no? No. Unos huevos volteados. Bueno. Bueno, ahorita hacemos unos huevos volteados. Yo voy con ustedes. ¿Cómo está, Naño? ¿Qué traen? No. Hola. Dale, tú primero. Las damas primero, ¿verdad, Lupe? Sí, damas primero. ¿Qué es eso? No es nuevo. Nano, ¿a dónde vas, Nano? Buenos días. ¡Buenos días! Dile a dónde, cuéntales a dónde vas. Voy a tomar un examen. ¿A dónde? A Cancún. Ese mentiroso. Y para la escuela. Y siempre antes de irse a la escuela se mastica un chicle de esos. Él tiene de esos y yo tengo estos, los míos. Están feos esos. No, no me dio ninguno. Ya uno, ya que hay uno. A ver. Ya que uno. Ya dámelo para atrás. Estos están tan buenos, chicos, pero los azules están mejores. Ya tengo dinero. Uno, dos. ¿Qué? Ten. Que no puedo con las dos, con una mano. Yo tengo $1, $2,
$3. $4, $5. ¿Y tú, Chino? ¿Ya estás listo, papi? ¿A ir a la escuela? Bueno, ahora sí. Dice que cuando vaya al baile, ¿cómo le va a hacer para hablarme cuando vaya a ver a la novia? Y le digo, pues dile a tu novia, Lupito, que te preste el celular para cuando me quieras hablar. Qué vergüenza. Ándale, vergüenza. Ya ves, por no querer ir a la escuela, no tiene celular. Ya no se lo pagamos. Y hasta que vaya a la escuela, se lo pagamos. Bueno, entonces no va a haber el celular. No. No le voy a conectar el celular. No. Ni modo. Pues está boring. Pues ni modo, que te boring. ¿Qué estamos haciendo, mi güero? Nada. Nada, mi amor. ¿Tú qué estás haciendo? Viendo videos. ¿Y qué más? Nada. ¿Estamos esperando a quién? A Nano y Chino, aquí estamos en la línea. Ya mero sale, ¿verdad? Faltan unos 4 minutos. Y vámonos a ir a hacer de comer y a levantar a quién. A papi. Vamos a ir a levantar a papi, ¿dónde? No sé. No sabes, papi. No sabes dónde vas a ir a levantar a papi. No. A su trabajo, loco. Vamos a ver qué agarramos los teléfonos iPhone X Max. Este es el mío, es el silver, y Robert agarró el black one. Y de pilón nos dieron bastantes dulces, se portaron bien linda gente, las muchachas ahí, todos los dulces que los dieron. So, I'm so excited. ¿Estoy llena? Ay, chicos, aquí andamos en el HEB. So, ¿qué horas son, mi amor? 9:36. Son las 9:36 y está súper frío. Y venimos aquí a los baños porque están... Vete, papi. Están... Where? Ah, ok. Chicos, venimos al baño aquí. Porque el baño que tienen adentro lo están construyendo. Y tengo mucho frío, chicos. Llegamos aquí a los primos. Estamos esperando que los den los sopes y los tacos. Yo pedí 2 sopes y mi esposo pidió 5 tacos para mañana para lonche. Y aquí estamos, chicos. Sí, pidió barbacoa. Pidió barbacoa, ¿no? Pidí flautas. Ay, sí, seguramente. Y pidí lengua de vaca. Y pedí muchas cosas. Nunca los atendieron, chicos. ¿Dónde están las hermosuras? Hermosuras, aquí estoy. Andas también ocupadas, yo creo. No saben que aquí estamos. No, pero es que va a entrar él. Chicos, ya no les mostré mi celular.
Se lo mostré nomás en la pura cajita, pero así es como se ve. Es color gold. Este celular, mi esposo, chicos, me lo compró. Él se compró el negro y él me compró el gold. Estaba indecisa porque estaba el blanco, no hallaba a cuál color agarrar. So, estaba indecisa y finalmente estuve un buen rato decidiendo cuál color agarrar. Y finalmente agarré este color. Está bonito, chicos. Es el... como ven, es el iPhone. Es el iPhone X Max. Así es como se ve, chicos. Está hermoso, chicos. Me encantó. Y así es como se mira por la orilla. Así, chicos. Todavía no le quito el papel. Vamos a ir a comprarle el cover y el protector del frente. Esto no se lo quito yo porque después se puede raspar, chicos. O algo, no quiero que nada le vaya a pasar. So, más a rato o mañana vamos a ir a comprar el protector y el case. Pero así es como se ve, chicos. Estoy feliz gracias a mi esposo. Que él me quería comprar también el wash, el Apple Wash. Pero le dije que no. Dije, no, ya es mucho, o sea, con esto es suficiente para yo tener, ya después, chicos, porque todo despacito, no vamos a andar comprando todo a rapidez, no, todo despacito, chicos. Y yo estoy bien contento, chicas. Mi hijo también me dijo que quería uno, que él quiere el más chiquito, yo creo es el iPhone, es el Plus. No es el Plus, es el iPhone XS, es el que quiere mi hijo. Y dice que él lo quiere para Christmas. Pues vamos a ver, chicos. Se le puede conceder todo a su debido tiempo, chicos. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why.